¿qué tal de nuevo, amigos de Andrusis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Francisco Ruiz, una vez más, y en este vídeo os voy a enseñar cómo desbloquear vuestro terminal Android simplemente al pasar la mano sobre el sensor de proximidad, como podéis ver aquí. Voy a hacer una vez más, simplemente bloqueamos y al pasar la mano vamos a poder desbloquear sin tocar la pantalla de nuestro Android nuestro terminal para ver, por ejemplo, las últimas notificaciones y siempre respetando la aplicación original o la aplicación descargada desde el Play Store que tengamos asignada como gestor de pantalla de bloqueo. A continuación, todos los detalles sobre cómo conseguir desbloquear tu terminal simplemente al pasar la mano sobre el sensor de proximidad. Bien, pues simplemente para conseguir esto de pasando la mano por el sensor de proximidad, desbloquear el terminal, por ejemplo, para tener acceso a las últimas notificaciones recibidas y siempre respetando el gestor de pantalla de bloqueo que tengamos instalado, nos vamos a ir al Play Store de Google, a la tienda oficial de aplicaciones para Android, y nos vamos a descargar Wake On Gesture. Es una aplicación con que tenga la opción de compras integradas. Vamos a poder utilizarla de manera gratuita para la función que os estoy comentando de desbloqueo simplemente al pasar la mano por el sensor de proximidad. Bien, la aplicación es bastante ligera. Si nos vamos aquí a información y nos vamos abajo del todo, vemos como tan solo pesa 3,39 megabytes. ¿Vale? Es una aplicación que ya os digo que hay que tener cuidado porque cuenta con compras integradas sin app. Y bueno, hay que tener nuestro terminal protegido por contraseña, no vaya a ser que lo coja nuestro niño y haga alguna compra no deseada. Bien, una vez instalada la aplicación, la vamos a abrir y automáticamente cuando la abramos nos va a mandar al gestor de dispositivos. Voy a ir aquí para que lo veáis. Nos va a mandar a la opción seguridad y aquí dentro administradores de dispositivos, y vamos a tener que habilitar Wake On Gesture. Como veis aquí, yo ya lo tengo habilitado. Voy a volver a la aplicación. Pues bien, una vez habilitado esto, vamos a darle al botón Enable, y si queremos que se nos muestre, como veis aquí, la notificación persistente o no. Esto ya depende de nosotros. Si le damos aquí, como veis, la notificación persistente la podemos eliminar. Pues bien, simplemente con esto ya tenemos la aplicación instalada y ya la tenemos funcional para, respetando nuestra pantalla de bloqueo, el sistema de bloqueo que tengamos, ya sea la original en nuestro Android o cualquier aplicación gestor de pantalla de bloqueo descargada desde el Play Store, pues la va a respetar y nos va a servir para desbloquear el terminal simplemente al pasar la mano, como habéis visto antes. Aquí tenemos tres modos: el modo Pocket, modo Multiway y modo Flip Cover. Yo recomiendo que activéis el modo Pocket para que evitar que se active la pantalla cuando vamos en el bolsillo, y si tenéis la típica funda, pues habilitar el modo Flip Cover, ¿vale? Yo lo dejo aquí en Pocket y desde aquí vamos a darle la sensibilidad que queramos. Esto, si lo tocamos, vamos a necesitar la versión de pago, así que simplemente haciendo esto que os he dicho, lo dejamos en modo Pocket y la habilitamos desde aquí. Le ponen Enable, le damos, y si queremos ver la notificación o no, y la otra opción también marcada. Y simplemente con esto ya podemos salirnos de la aplicación y al bloquear el terminal, simplemente si lo queremos desbloquear, pues, por ejemplo, queremos ver alguna notificación que nos ha llegado y tenemos las manos mojadas, simplemente al hacer así, veis que es muy sensible, ya vamos a tener acceso a nuestra pantalla de bloqueo. Y como os digo, simplemente al hacer así, la pantalla de bloqueo que tengamos, o sea, el gestor de bloqueo que tengamos, ya sea el original en nuestro Android o cualquier aplicación de gestor de bloqueo que hayamos descargado, pues nos la va a respetar. Simplemente vamos a añadir la funcionalidad de desbloquear al pasar la mano sobre el sensor.